Tengan muy buenas tardes, mis hermanos, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes. Sean muy, pero muy bienvenidos en esta tarde a la coronilla, la divina misericordia, en donde seguimos orando por las benditas ánimas del Santo Purgatorio, principalmente las que no tienen quien ruegue a Dios por ellas. Vamos a colocar también todas sus peticiones, cada intención que hay dentro de nuestro corazón, mis hermanos, se lo vamos a colocar a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para que Él siga obrando en nuestras vidas. Y queremos darle gracias por este momento, mis hermanos, que el Señor nos permite estar junto a ustedes ofreciendo el Santo Rosario. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, Estefanía y Yolanda. Guachita Ponce, sean nuevamente bienvenidas. Gracias por colocar todas sus intenciones. Gracias por cada uno de ustedes, mis hermanos. Y quiero también pedir por María Socorro Ríos. Quiero pedir por todos esos hermanos que próximamente se van a conectar y van a colocar esa intención que ellos tienen para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que todos juntos vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Seguimos orando, mis hermanos, por todas sus intenciones. Vamos a pedirle al Padre por todos los enfermos del mundo entero, principalmente los que están en este momento desahuciados, por los que les han dado una mala noticia sobre su salud. Vamos a pedirle al Padre que los llene de mucha fortaleza, de mucha fe, de mucha fuerza para seguir adelante.
porque ese no es el final, mis hermanos, cuando hay una enfermedad grave. Muchas veces las enfermedades nos ayudan para purificar nuestra mente, nuestro cuerpo. Vamos a pedirle al Padre que esté en los cielos por tu salud. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Infinitamente gracias, Señor, te damos por este momento. Seguimos colocando todas las peticiones, mis hermanos. Queremos pedir también por los niños no nacidos, por esos niños que están siendo abortados. Piedad y misericordia, Señor, por cada uno de ellos y por sus padres también, Señor, que no saben lo que hacen, que están asesinando a su propio hijo. Te pedimos por todos los niños del mundo entero, los niños con cáncer, Señor. Esa enfermedad, la leucemia que le llega muchas veces a los niños, Padre. Te pedimos fuerza, fortaleza para cada uno de ellos y para sus padres. Para todos esos enfermos que tienen procesos bronquiales y que están ingresados en los hospitales con oxígeno. Están luchando esos niños entre la vida y la muerte. Vamos a colocarlos en ese momento. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Y a través de esta cuarta decena, mis hermanos, vamos a colocar a todos los ancianitos del mundo entero, los que han sido abandonados por sus hijos, los que no tienen un techo y viven en la calle. Que tu misericordia sea derramada, Señor, por todos los ancianitos del mundo entero, por aquellos que están faltos de amor de parte de su familia. Queremos colocar a todos los asilos del mundo entero en donde hay personal que ayuda a este tipo de personas de la tercera edad. Te doy gracias, Señor, por ese corazón generoso que pueden tener en cada uno de los ancianitos, por ese amor incondicional que ellos le brinda de una manera muy especial. Quiero colocar el asilo San Ignacio, en donde se encuentra mi hermano, en donde ha encontrado ese hogar,
esa familia a su alrededor. Quiero darle gracias a Dios por esa recuperación que Él ha tenido. Gracias, Padre Celestial, porque ha sido lo mejor que se pudo hacer con mi hermano, ya que él no tenía a su alrededor familia e hijos que pudieran tenerlo. Él vivía solo y estaba muy enfermito. Ahora, mis hermanos, pues él poco a poco se está recuperando, pero sobre todo esa comunicación que tienen con los demás hermanitos que hay allí les ayuda mucho. A veces decimos, no, yo para qué voy a ir a un asilo si no lo necesito. Pero es muy bonito, mis hermanos, es muy bonito ver la diferencia que hay cuando una persona, ¿verdad?, ya de la tercera edad vive sola, con pocos cuidados, a como están en un lugar de esos. El Señor bendiga todos los asilos del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y a través de esta quinta decena, mis hermanos, vamos a colocar a todas las familias del mundo entero, principalmente las que en este momento estén pasando algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad, alguna intención. Vamos a colocar a todos nuestros hijos, mis hermanos, porque son parte de nuestra familia. Vamos a pedirle al Padre que esté en los cielos que venga la conversión en cada uno de ellos. Vamos a pedir también por el amor, ese amor que tiene que haber, mis hermanos, entre la pareja, entre los hijos, esa paz, mis hermanos, que siempre tiene que existir. Y tenemos que darle gracias también a Dios Padre, mis hermanos, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por siempre tenernos agarrados de su mano. Queremos darle gracias por esa paz que hay en nuestros corazones, por todo lo que Él obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias por amarnos, por envolvernos con ese amor, Señor, que solo tú sabes dar, Señor. Infinitamente gracias. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumenta en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Ahí les dejé el link, ¿verdad?, al inicio del video. Así que pueden suscribirse desde ya para que un día, pues Dios mediante, podamos transmitir en vivo, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo aquí vía Facebook. Nos vemos mañana, si así el Señor lo permite. Paz y bien. Un saludo muy especial para Emilce Cala, ¿verdad? Y vamos a estar orando mañana, si Dios permite, por todos los enfermos de cáncer. Amén. Bendiciones.